Somos todavía muy jóvenes, una de las universidades más jóvenes de España. Solo tenemos 6 años. Pero ya el año pasado la CEPYME nos ha reconocido entre las 500 empresas de este país que lideran el crecimiento empresarial por su potencial de innovación. En 6 años hemos conseguido atraer talento para crear un equipo humano de docentes y personal de administración y servicios altamente cualificado, que han sido los artífices de crear una gran plataforma tecnológica que la ENAC ha descrito como una estructura para el diseño y desarrollo de contenidos educativos sin precedentes en el panorama nacional e internacional. La extrema importancia de adaptarse constantemente a los nuevos retos. En este caso, a los de la seguridad. Imaginad qué pasaría si la Policía Nacional no se formara, no se especializara o no innovara en las técnicas de investigación. La lucha contra la delincuencia de toda la sociedad estaría perdida. Iríamos muchos pasos por detrás, pero no es el caso. Precisamente en ese reto de adaptación permanente que nos exige el presente y que nos exigirá con mayor potencia todavía el futuro, las sinergias y la cooperación humana e institucional son un magnífico aliado. De ahí los estrechos lazos que la Policía Nacional mantiene, por ejemplo, con el mundo académico y con la universidad. Y de ahí que la formación sea uno de nuestros objetivos estratégicos. La digitalización del sistema universitario ha supuesto una verdadera revolución, ha roto barreras. Ha permitido, por ejemplo, que las personas puedan seguir formándose en la edad adulta, o incluso que algunos, como es mi caso, puedan dar un nuevo rumbo a su vida profesional. Yo ya había estudiado una carrera universitaria, pero por azares de la vida entré en contacto con la docencia y la verdad es que me fascinó. Desde ese mismo instante lo tuve claro, yo quería ser profesora. Pero ¿cómo estudiar magisterio? ¿Cómo afrontar una segunda carrera? Si además en ese momento me encontraba viviendo en Irlanda. La universidad presencial ya no era una opción para mí. Y precisamente fue aquí donde encontré la solución, en la Universidad Isabel I y gracias a la educación online. Primero, daros las gracias por haber confiado en una institución joven, por haber confiado en todos y cada uno de los que integramos la comunidad de la Universidad Isabel I. Gracias por vuestro compromiso, por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, por vuestras críticas, que nos hacen también mejorar, por vuestras observaciones. Yo creo que este agradecimiento es común de todos los que integramos la comunidad y os lo quiero hacer muy especialmente a vosotros. Y daros la enhorabuena, cómo no, porque no solamente estáis adquiriendo un nuevo título, habéis reflejado todos los valores a los que he hecho referencia anteriormente. Venimos de Madrid, aunque yo soy castellana porque soy de Segovia. De Cantabria. Pues de Málaga vengo. Vengo de Madrid y esta es mi segunda carrera. Bastante contenta porque es una universidad que me ha permitido compatibilizar pues con mis hijos, como habéis visto, con mi familia, con mi marido. Y a la vez he podido estar trabajando y estoy encantada de haber estudiado en la Universidad Isabel I y muy feliz de haber terminado. Estoy contenta con la metodología, me deja hacer mi vida normal y poder estudiar. Es un orgullo y me ha hecho muchísima ilusión. Años de esfuerzo, pero ha merecido la pena.